¿Cómo estás? Hola Edith, qué gusto. Bueno, mucho gusto saludarte. Tenemos a Pablo Andrés Araya desde Chile. Salúdanos, Pablo. Saluda a todas las personas que van a estar por aquí. ¿Desde dónde estás exactamente, Pablo? Bueno Edith, un gran saludo y gracias por la invitación. Bueno, estoy acá en Concepción, Chile, ya prácticamente en la mitad del país. Muy cerca acá estoy rodeado de mar y montaña y cerro. 500 metros del mar, 500 metros de cerro. Igual un lugar privilegiado. La verdad que Pero, bueno, todo el centro de donde se funciona todo está como a 20 minutos. Y te imaginas cómo son la congestión vehicular, los tacos. Eso es el único inconveniente acá del lugar. pero entonces quiere decir que tienes montañas, tienes agua, tienes nieve, tienes todo alrededor ahí, cerca de contigo. Bueno, ¿Cómo es? donde yo estoy, más que nada, hay mucho cerro, ¿eh? Mucha vegetación, ¿ya? Pero sí hay montañas, están a unas horas de acá. De hecho, el volcán, hay un volcán, incluso el más cerca está en Chillán, a 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Oh, No olvidemos que ese volcán está Chile es el país más largo del planeta, oh, sí, wow, lleno de montañas. en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Así es, la cordillera de los Andes. Ahorita que mencionaste de ese volcán, Pablo, ¿cómo ese volcán está activo o no? En este momento no, pero a ver, hace unos 2 años atrás estuvo semiactivo. Ya hubo una pequeña alerta, pero no pasó nada más que un poco de humo, ¿no? Qué bien. Cuéntanos, Pablo. Bueno, nosotros nos conocimos en el grupo de UFO Experience, ¿verdad? Hace ya, ¿cuándo fue esto, Pablo? ¿3 años o ya 4 años? Fue en el 2018, me parece. 2018, exactamente. Sí, ¿verdad? Ya casi 4 años. No. Pasa volando el tiempo, ¿eh? Qué pronto. Pero quería que nos contaras, que nos compartieras, porque tú has tenido una experiencia que te marcó mucho y esta fue en tu infancia, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Te gustaría Exactamente. contarnos cómo fue esto, Pablo? Mira, a ver, en realidad me pasaron varias cosas bien, bien extrañas. Y yo diría que ahora ya adulto, desde el año 2018, cuando ingresé a los UFO Experience y conocí a todos estos amigos que están, a Ferran, a Ana, a Edith, a Dani, a Álvaro, a Lobo, bueno, no quiero que nadie fuera. Ahí como que empezó a despertar en mí y empecé como a asociar muchas cosas del pasado y a entenderlas. Ya, a veces uno puede confundirla con cosas paranormales, pero en el fondo todo tiene relación. La experiencia que, bueno, que te comentaba, me pasó como a los 6 años de edad. Vivíamos en Santiago y estábamos en una junta familiar. Estaban los tíos, abuelos, mucha gente, hay una casona muy grande. Y bueno, como pasa en la familia, a cierta hora nos envían a acostar a los niños. Y bueno, yo me acuerdo que a lo lejos escuchaba ahí la música, desde la risa de los adultos. Y me empiezo a quedar dormido. Cuando de repente veo dos seres muy altos. Esta casona era como de las casas antiguas, que el cielo era más alto que como se construye hoy, ¿eh? Entonces veo dos seres muy altos, casi que tocaban el techo y eran muy delgados.
Me asusté mucho, pero no entré como en pánico ni grité nada, no, nada, nada. Me llamó mucho la atención que tenían como la cara muy parecida a mis papás, pero yo sé que no eran ellos, ya por la forma tan delgada y tan alta. Uh-huh. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que estos seres miraban como hacia abajo y una mirada muy fría y muy seria. Entonces yo lo único que hice fue cerrar los ojos y esperé que se fueran. Después los vuelvo a abrir y seguían ahí observando. Oh my God. Y de ahí ya no me acuerdo más. No me acuerdo nada. O sea que tú ya fuiste... Ya, eso no fue mi imaginación. O sea, eso yo lo vi, fue algo real, 100% real, que yo sentí y lo vi. Ya no estaba durmiendo, estaba totalmente despierto, yo lo vi. Pero yo, con los años, lo asocié a fantasmas, a espíritus. ¿Ya? Ya, y después con el tiempo, yo dije, bueno, deben haber sido extraterrestres, ya por la forma que tenían. No sé, es tan delgado, es tan alto. Pero también, bueno, uno va aprendiendo con todo este tema, cuando te metes en la ufología, tú aprendes bastante de raza, de dónde vienen, ¿ya? Porque sabemos ya que no todos los extraterrestres viven en el mismo plano nuestro, o sea, pueden vivir en otros planos, ¿ya? Y tienen la facilidad o la tecnología para poder pasarse de una existencia a otra. Entonces yo lo asocié después con el tiempo a eso, seres no humanos, prefiero llamarlos seres no humanos, que tuvieron la capacidad de pasar este plano y por algún motivo se acercaron a mí. No sé si para estudiarme, tal vez fui abducido, no lo sé. Eso es algo que nunca uno va a saber. ¿Recuerdas el rostro de ellos? ¿Cómo eran ellos? Sí, como te decía, tenían como un parecido a mis papás. Yo creo que, ellos quisieron tomar la forma de mis papás para que yo no me asustara. Pero igual es como incongruente, porque se notaba mucho que no eran ellos, eran muy alto y muy delgado. Wow, qué cosa tan extraña. Uh-huh. Porque yo pensé, cuando dijiste que tenían un parecido con tu papá, yo pensé que en el sentido de que sentiste como que era tu papá, pero no, ¿verdad? Más bien ellos tomaron la forma de tus papás como para no asustarte. Algo así. Y solo la cara, no el cuerpo. Yo lo asociaría a esta cara de acá. Al típico gris, porque era muy larga. Y ese ya lo tienes listo para salir en la noche. Y no olvidemos, mira, en una oportunidad que escuché una charla de Freiseo, y él hablaba mucho también de los dioses antiguos, y decían que tenían la capacidad de también cambiar de forma, de tomar la forma de lo que ellos querían, para poder presentarse lo humano, ya sea de una forma más, no sé, más simpática, más bella, o para manipularlo, etc. Yo creo que era por ahí lo que me pasó. Qué lamentable que haya muerto este señor, ¿verdad? Era muy interesante todo lo que él decía. Defendámonos de los dioses, ¿verdad? Yo lo conocí a él por ti, cuando tú empezaste a compartir en el grupo a este señor Freicedo, ¿verdad? Exactamente. Un poco de lo de él, pero sí era un hombre muy, pues sí, sí estaba, como se dice, él se refería a los dioses falsos, ¿verdad? A los dioses falsos. Creo que puede, pues las personas fácilmente caen en ese engaño de fanatizarse o de idolatrar o de adorar a estos dioses, y definitivamente pues hay mucho de eso, ¿verdad, Pablo? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, igual es un tema muy complicado de tocar, pero bueno, espero que las personas que nos estén viendo, dependiendo de la creencia, nos puedan entender y tengan la capacidad de abrir la mente. Sí. Yo me crié en una familia muy cristiana, muy religiosa. Ya prácticamente, a ver, martes, jueves y domingo, por años. La cosa es que Salvador Freiseo, yo creo que me abrió un poco la mente a todo este tema, a toda esta manipulación que hay con el tema de la religión en general. Bueno, yo creo que recomiendo, aquí tengo el libro, recomiendo este libro, léanlo si pueden, porque ¿cómo aquí se llama ese?
Este es el Defendámonos de los Dioses. Ah, es ese. Oh, Sí, wow. Ya lo por leí. primera vez leí de Fariseo. O sea, Ah, qué muy bien. interesante, mucha información. Y en el fondo entrega argumentos bastante sólidos, ¿no?, para explicar el tema de cómo se forman las religiones. Por ejemplo, bueno, el tema de Yahvé. Ya que Yahvé en su tiempo fue un dios más. Y lo que yo no comprendo es cómo la gente puede adorar a este ser que era un ser maligno en el fondo. Pedía holocausto, pedía que le mataran animales. Ya era un poco manipulador, era de mal genio. En las matanzas, cuando quemaban animales, decía que el humo del animal era como un aroma calmante para él. Wow. ¿Me entiendes? ¿Cómo ¿No? Entonces, esto? Yeah. Si uno analiza el Génesis, el Éxodo, más que nada el Éxodo, se puede dar cuenta que está todo muy claro ahí. O sea, ¿quién era ese Dios, ese supuesto Dios? Uh-huh. Y no era el único. O sea, por ejemplo, tú que vienes de México, Edith, que eres de México, había un dios muy similar a Yahvé en México, que era Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, creo que se pronuncia. Oh, sí. Él, al igual que Yahvé, también hizo caminar a su pueblo por muchos años. Creo que fueron como 300 años, si no me equivoco. Estoy muy seguro. Mucho más que Yahvé, hasta encontrar la tierra prometida. ¿Ya? Y el lugar cuando encontraron la tierra prometida era cuando creo que un águila se comió una serpiente, algo así pasa. Pero este dios era un poco más sanguinario que Yahvé, porque él pedía holocausto de humanos. Yahvé pedía más que nada de animal. Wow. Sí, sé algo de esa historia, pero mira, ya la había dejado ahí en el baúl de los recuerdos porque ya no recordaba esto. ¿Te das cuenta de la similitud? O sea, ambos llevaron a su pueblo dando vuelta en círculo mucho tiempo, pudiendo hacerlo en pocos años. Sí. Y durante esa travesía, estos dioses, bueno, Yahvé pedía holocausto de animales, claro, pero también obligaba a su pueblo que matara a otros pueblos, que matara a mujeres, a niños, a pueblos enteros, destruyera. Tremenda la historia ya. Claro, y todo eso, o sea, está en la Biblia, todo eso está en la Biblia, bíblico. Muy sanguinario, ¿no? Resulta muy sanguinario. Y me hiciste recordar de esto de la águila comiendo, mordiendo la serpiente que la trae. Se considera la moneda de México, que tiene este símbolo tan emblemático, se considera la más hermosa del mundo por el simbolismo que está. Está impresionante. Uh-huh. Hay una ciudad, bueno, ¿cuál es la ciudad de México? Tú debes saber, Edith, donde Texaco, algo así, ¿o no? Texaco, no recuerdo, ¿no? O un lago que hay ahí. ¿Cuál será? ¿Tepoztlán? ¿O Taxco? ¿O Tepoztlán parece? Entonces parece. Bueno, lo vamos a buscar después en otra oportunidad, porque en realidad, bueno, esta charla que estamos teniendo fue como muy repentina, no alcanzamos a preparar nada. Sí, pero está perfecto porque ya ves que hemos tenido de repente tertulias en UFO Experience y tú, Pablo, tienes mucho conocimiento. Entonces, por eso, qué bien escucharte, ¿no? Porque tienes mucho que compartir, aparte de tus propias experiencias que también has tenido con luces y en el cielo y todo. Y ahorita al final vamos a mostrar videos de eso. Pero a mí me gustaría que me compartieras, ¿tú cómo ves la humanidad, Pablo? ¿Crees que estamos cerca de ese gran cambio? ¿Crees que, cómo ves tú a la humanidad? ¿Está lista o no? Mira, no sé si está lista completamente, pero se nota, se ve que hay mucha gente que está despertando, ¿eh? Hay más gente que está despertando, que está encontrando como la respuesta a lo que está sucediendo. Hay gente más interesada en la parte espiritual, hay gente que ya está asumiendo la realidad ovni, está asumiendo que no somos los únicos en este planeta. Hay más seres, o sea, hay mucha más gente interesada en investigar. ¿Ya? Incluso donde vivimos, como en nuestra tierra, etcétera, hay mucha gente. Ahora,
yo no sé si podrá influir el hecho de que estamos aumentando de vibración a nivel planetario, ¿ya? Y eso igual está ayudando a la gente despierta, a la que no está despierta, a elevarse un poco vibracionalmente. Entonces, en tu mente estamos realmente, sí estamos avanzando. O sea, hay un gran Y avance. estamos avanzando, pero no sé si en este momento estamos ya preparados como para dar ese salto cuántico. Oh, ya, te entiendo. ¿Crees que existe una conciencia colectiva o cada quien individualmente va en esa evolución espiritual? ¿Cómo crees que funciona esto, Pablo? ¿Cómo lo sientes tú? Buena pregunta, Dita. Buena pregunta. Yo creo que se pueden dar de las dos formas. Sí. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos acá la glándula pineal pituitaria, y esa glándula, con el tiempo, con el sistema que tenemos, se ha ido apagando. ¿Ya? Y yo creo que ahora, con lo que estamos viviendo, con toda esta energía que está aumentando en la Tierra, está ayudando un poco a despertar eso. Y eso a la vez nos está uniendo, como dices tú, como una mente colectiva. O sea, por ejemplo, no sé si te pasa a ti que, al menos a mí en el último año, me he encontrado con gente que piensa y siente como yo, como que atraigo lo que yo pienso y lo que quiero. Quizá ahí Sí. está la parte que nombras tú, ¿no? Ese es un principio a la vibración. Ajá. Pero también está la parte personal, espiritual, que eso ya es algo de uno. Uno, digamos, crecer en esa parte, evolucionar como ser humano. Cierto. O sea que las dos son determinantes, ¿verdad? Las dos son ciertas, ¿verdad? Ascendemos en grupo, en forma colectiva, pero de igual manera cada uno tiene que hacer su labor individualmente. Entonces ahí es donde hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? Y en eso estamos. ¿Crees? ¿Sabes qué creo yo? Creo que, o sea, ¿por qué estamos en este planeta? ¿Y quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que acá, bueno, están los verdaderos seres humanos, ya los seres humanos, quizás muchos que están dormidos, la mayoría, quizás atrapados, o como decía Freixo en este libro, que somos una granja humana, una especie de granja humana. ¿Ya? Y muchos seres han decidido encarnar como humanos para ayudar a liberar a la humanidad. ¿Ya? Algo, digamos, con eso pienso yo, ¿eh? Pienso que por ahí podría ser. Sí, cuando No dices sé qué opinas tú, cuál es tu opinión. No, 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 es interesante lo que dijiste, porque dijiste encarnar como humanos. Entonces, ¿piensas tú que probablemente nosotros existimos en otros planos desde otras formas que no sea la humana? Sí, de todas maneras. Mira, por ejemplo, creo que hace unos días, bueno, entrevistaste a un ufólogo acá chileno, Pardo, Oh, sí, Luciano, ¿ya? oh, me Una impactó, yo no. excelente persona, ¿ya? Y él dice ser pleyadiano. ¿Te fijas? Ah, Ahí tienes un ejemplo, sí. ¿ya? Le crean o no le crean, ¿ya? Pero es una realidad que pasa. O sea, él no es el único. Ya que no es ser humano y que está encarnado en este cuerpo, pero con una misión, con la misión de ayudar a liberar al ser humano, al despertar. Sí. Y ese hombre realmente es un auténtico contactado. Y yo Sí, le por conocí a supuesto que sí. él. Porque tú compartiste un video, ¿recuerdas? De donde él fue muy atacado en un canal de televisión. Sí, correcto, Entonces, sí. pero fue hace ya muchos años. Entonces sí se veía como más, como, ¿cuál es la palabra? Más recelo, más acerca del tema ovni, de hablar abiertamente o cuidarse ellos, aunque algunos creyeran de no ser ridiculizados al momento que entran como en esas experiencias como una verdad cierta, algo real. Entonces, muchas personas hasta el día de hoy, les da pena decir que sí creen en extraterrestres, que sí creen en Exactamente. otros seres, les da pena, aunque sí crean, tienen temor de ser ridiculizados, pero afortunadamente ya se está abriendo más la mente, ¿verdad? Se está abriendo más la percepción y más personas, pues es que
es que no se puede negar. Es difícil, imagínate, o sea, yo tengo un contacto con un ser no humano, o entro en una nave, no puedo llegar y contarlo. Es muy difícil, o sea, hay gente que me va a creer, por supuesto, pero otra no, y te van a tachar de loco, es complicado. Lo importante es rescatar el mensaje que te puedan entregar para ayudar a los que tienes cerca o a las personas que te escuchan. Exacto, pero sí es importante salir y contarlo, porque ¿de qué otra forma vamos a cómo se dice, a conocer de esas otras realidades y de esos otros seres? Si no es que sale uno muy valiente a contar su historia y con toda la conciencia de que puede ser avergonzado, ¿no? Primariamente por tu familia. Tu familia es la primera que te ataca, tú sabes que es muy difícil, entonces. Exacto, exacto. Entonces, decides como mejor guardarte, como tú dices, ¿verdad? Es que es difícil, por ejemplo, es como poco común que en una familia hayan personas, dos o tres personas con experiencias parecidas. Sí. ¿Te das cuenta que casi siempre es una por familia? Están no, como repartidos. Sí, pero a veces duran mucho tiempo con ese silencio, ¿no? Y hasta que alguien abre como la cajita y cuenta algo, entonces los otros ya en confianza se abren y dicen, oh, a mí me pasó algo similar, y ahí empieza, ¿no? Ya, abrirse más la persona. Entonces, sí, definitivamente todavía es un tabú, pero ya no tanto, ¿verdad? Ya ves la NASA, los científicos, los pilotos, el Pentágono, ya, o sea, la existencia de estos seres, pues ya no, ya, o sea, han hablado hasta con presidentes, ¿no, Pablo? Han contactado. Eso es lo extraño, ¿no? Porque ahora mismo, claro, la NASA está de nuevo confirmando la existencia de extraterrestres, etc. Hay grabaciones, hay videos, y aún así hay gente que no se lo cree. Lo está viendo y no se lo cree. Yo, por ejemplo, los videos que he grabado, donde voy con mi equipo, ya yo subo al cerro, voy a los volcanes, me gusta mucho ir a esos lugares. Creo que hay una energía bien, bien especial en los lugares donde voy. Y yo he estado con mi láser cuando veo un ovni apuntando, y es pero emocionante cuando ellos te responden. Y le apunto y se forma una tremenda luz. Me responden, como diciendo, aquí estamos, como saludando. ¿Me entiendes? De hecho, tengo el video. ¿Quieres que lo mostremos de una vez ese? Uno sí, primero. Sí, podríamos mostrarlo. Ah, pero dame un segundo ahí. Ya, dame un segundo. Aquí voy yo. Claro, eso es muy emocionante y tú se lo puedes mostrar a mucha gente. Y mucha gente se va a sorprender, pero otra no lo va a creer. Lo está viendo y no lo cree. O también pasa que no van a ver nada fantástico. O sea, como que sus oídos, su mente y sus ojos están como adaptados a no ver lo extraordinario. O sea, no ven lo extraordinario en las cosas. Para ellos va a ser algo ordinario. Pero es tan hermoso, Pablo, de verdad que sí, saber cuando ellos te contestan. Yo por eso aprovecho de dar el dato de que si alguien nos está escuchando y ha tenido alguna experiencia, para eso están estos grupos, ya como por ejemplo UFO Experience, que los invito a que participen. La mayoría de la gente ha tenido experiencia, entonces hablamos como el mismo idioma, ya uno puede compartir sin miedo toda su aventura que ha tenido con estos hermanos mayores. Sí, pasa a ser como una UFO familia, ¿verdad? Sí, una familia. Y se hacen buenas amistades, muy buenas amistades. Te quería nombrar, bueno, ahora que va a mostrar el video, el primer video, igual fue uno de los más impactantes para mí, ¿eh? Eso lo grabé aquí en el cerro, aquí cerca. Yo andaba solo con mis dos perros. Creo que fue un poco antes de la pandemia, si no me equivoco. Y bueno, estaba solo. Yo ya me acostumbré a ir solo. A veces me pregunto y no te da miedo, porque aquí a veces bajan pumas. Pero no, ellos son tímidos. La cosa es que veo una luz, un ovni pasar. Ya habían ciertas nubes, ¿eh? Y empiezo a jugar con mi láser, apuntándole y concentrándome igual mentalmente que me respondan. Y esta luz empezó como a moverse así en zigzag y después siguió avanzando recto y se metió detrás de una nube. Y yo seguí ya con el láser cuando de repente
se me acerca una bola como energética, como un orbe. Yo no sé si me lanzó algo, o tal vez era un, ¿cómo decirlo? Porque a veces estos seres toman como forma de orbe energético. Uh-huh. Como le pasó, por ejemplo, mira, aquí tengo el libro, igual estaba preparado, Contacto con Charim. Ah, ya le pasó igual, también vio un tipo de... Claro, claro. Espérame. Bueno, no recuerdo, pero era algo así, pero más redondo. Era un orbe perfecto y como energético. Y de hecho, si tú le pones volumen, cuando el orbe se acerca a mí, tiene hasta un sonido, da como un pequeño sonido. Ahí yo me asusté, pero quedé como helado. De hecho, me fui de espalda y quedé ahí en el pasto de espalda, asustado, o sea. Y se me escucha una reacción que digo como algo impresionante. Tomé mis perros y bajé y me fui a la casa. me impactó. O sea, yo pensaba, bueno, ¿qué tal si un día tengo una experiencia, si bajan estos seres, si me invitan? O sea, quizás no estoy preparado todavía, dije. Porque la impresión, el impacto de ir es muy fuerte. Es sí. Muy, muy emocionante. Y bueno, ahí aproveché de rescatar esa grabación y la compartí ahí con algunos grupos. Sí, y a ti te pasa como a mí, que en realidad no compartes mucho de esto, porque al principio lo hace uno como nada más para desahogar, ¿no? E ir guardando tus experiencias. Pero sí resulta, pues sí, fascinante, ¿no? Porque para muchas personas tal vez el ver que te responden, mira, aquí lo estoy buscando, aquí lo tengo ya, el ver que te responden y eso causa una emoción tremenda, ¿verdad que sí? De saberte escuchado. Mira, aquí lo vamos a presentar. Pablo tiene un grupo que se llama UFO 33 en WhatsApp. Bueno, ese es un canal que en el fondo no he ocupado, pero tengo ganas de empezar a trabajar ese canal, ¿eh? Sí, porque no lo compartes ni nada. Entonces sí, pero es fascinante que ahora sí lo vamos a compartir por aquí. Vamos a verlo. A ver si se ve bien, ¿eh? Ah. A ver si se puede ir explicando. Sí. A ver si se aprecia. A ver, ahí. A ver si sí se aprecia ahí, ¿verdad, Pablo? Sí. Ahí está. Esa, a ver, Pablo, dinos qué pasa allí. Venos narrando. Bueno, ahí va la luz. Ahí está. Y ahí yo empecé con el láser, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando lo tocas directamente, claro. Le apuntas directamente. No recuerdo si es el primer video o el segundo, a ver. Sí será, ahí. Es que mi pantalla tiene la... No, ahí se... Ah, ahí. Allí fue cuando se vio. No se vio bien, pero de todas maneras vamos a enviar el enlace. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Oh my God, espérame. Indeed. Un poco más atrás. Si me permíteme un segundo, es que le moví algo aquí. Esa luz tan tremenda. Esa fue la luz la que bajó. Ándale. Y me vino como por acá. Sí, como que no le, mira, es que es mi pantalla la que no le hace justicia. Es como una bola energética. Sí, es tremenda. Es tremenda. No se aprecia muy bien. Pensé que era la misma luz, pero yo creo que era como, no sé, un ser a lo mejor, un pasajero de esa luz, no sé. Sí, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a bajar el aquí en los comentarios, debajo del video, voy a poner el link y ahí las personas lo pueden abrir y ver bien, porque no le hace justicia, la verdad. Así como yo lo comparto, es que no sé, ya sabes, cómo bajar imágenes y eso me falta mucho que aprender, pero sí vamos a dejar los links para que las personas los... Pero cuéntanos. Bueno, pero para que tengan una idea, como te comentaba, por ejemplo, bueno, si usted tiene la oportunidad de leer este libro, ya, Contacto con Charim, damos un segundito. ¿Quién es el autor? Aquí también muestran y explican que este era un ser, Charim era un ser de quinta dimensión, y cuando pasaba este plano, él venía como una especie de bola energética, muy similar a la que vi,
Por eso yo creo que pudo haber sido no una nave, sino un ser. Sí, es muy probable que sí. Pero bueno, ahí ustedes van a ver y van a sacar su conclusión. ¿Cómo? Y hay otro video más que también pueden enviar, Edith. Sí. ¿Quieres que lo muestre? Son dos luces, dos ovnis que están en una nube, igual se dan detrás de las nubes, y me contestan con unos tremendos flash. Ahí vemos si se ve. Es que... espérame. No me lo abre. ¡Auch! Estoy tratando de abrir la pantalla. Espérame. Creo que no voy a poder. A ver, permíteme. No te preocupes, lo dejamos ahí en el link. Es que me está diciendo que limpie el espacio. Es que si tengo esta pantalla muy... mira, lo que vamos a hacer, sí, para que las personas lo puedan ver a detalle, dejamos los links de los dos. A ver, por aquí en los comentarios. A ver, Pablo, pero cuéntanos, ¿cómo fue que te nació esa idea de subir al cerro, allá a la montaña? Porque va seguido, ¿verdad? ¿Qué siempre yo siempre de pequeño tuve como una conexión con los animales y con la naturaleza. Todo lo que es naturaleza, los cerros, montañas, árboles, todo. Pero cuando comencé a investigar el tema UFO, a meterme en este camino, ahí se me dieron las cosas y me empezó a gustar, porque veía respuestas, veía resultados, y es algo que hago bien, bien seguido. O sea, me gusta hacer trabajo de campo, ir a los cerros, a los volcanes. Por ejemplo, ahora hace 2 o 3 semanas atrás, fui a la Laguna del Maule, ya que es un paso fronterizo que está entre medio de las montañas, y hay una tremenda laguna muy bonita. Pero la gracia que tiene ese lugar es que bajo la laguna hay un volcán muy grande, diría que el más grande que hay en Chile, ¿ya? Y alrededor hay muchos volcanes. Y yo no sé por qué que en los lugares donde hay volcanes hay mucha actividad ovni. No sé si te has dado cuenta. Pues por ejemplo, los volcanes de México pasa igual, sí. Y bueno, muy cerquita ahí, de la Laguna del Maule, comienza la famosa ruta ufológica, ya que es del lago Colbún hasta el sector del Enladrillado. El Enladrillado, para quien no sabe, es una plataforma que se descubrió en los años 80, muy, muy antigua, que está a más de 2.000 metros de altura. O sea, es realmente un monumento arqueológico, ¿eh? Y bueno, algunos ufólogos de Chile dicen que es una plataforma para que descienda los ovnis. ¿Y por qué dicen eso? Porque la cantidad de avistamientos, es una zona caliente, o sea, un lugar turístico para ver ovnis. Pero yo creo que no es que sea una plataforma para que desciendan los platillos, sino que son construcciones muy antiguas, ya se cree que de la época antes del prediluviana, por decirlo así. Hay investigadores que dicen, claro, prediluviana. Y bueno, y la gracia que hay, como te decía, es la cantidad de avistamientos que hay en ese lugar. Es increíble. Yo todas las veces que he ido, siempre grabo ovnis, luces. Si te contara, Edith, cosas muy extrañas que me han pasado ahí. Pues cuéntanos. Pero, mira, de hecho, una oportunidad le hice una entrevista a un guardaparque. Uh-huh. Era el jefe de los guardaparques. Y bueno, perdí esa entrevista. No sé si podré recuperarla. Pero quizás si lo ubico a este caballero, podría él contarnos la historia algún día, y es bien interesante. Él dice que un día estaba en la reserva natural, cerca del Ladrillado, y pasa por arriba de él una tremenda nave, pero tremenda, dice que era redonda, amarilla como un sol, y el centro era oscuro. Ya, como te digo, ¿para qué voy a entrar en detalle? Es una historia bien... bien bonita que te voy a comentar algún día. Después, en una oportunidad fuimos con un guía, más que nada un arriero, que fue el que nos pasó los caballos,
porque para llegar en la orilla o desde la reserva, la CONAF, son como 4 horas. Y subiendo ahí por las montañas, 4 horas. Caballo, wow. Caballo, sí. Y él también tuvo un avistamiento con el mismo tipo de nave. Redondo, o sea, amarillo como un sol y el centro oscuro. Mira, mira qué curioso. Son los mismos que andan allí, ¿no? Son los mismos, okay. Sí. Bueno, la cosa es que yo creo, pero este ya es un tema más, quizá más difícil de entender, porque ya pasamos a otro tema, a otra creencia. Ya, yo creo que podrían ser intraterrenos. Ah, sí. Quizás de la época prediluviana, ¿no es cierto? De la Atlántida, no sé. Porque es bien curioso que en la mayoría de los volcanes, cuando se han grabado estas luces, entran y salen de los volcanes. ¿Te has dado cuenta? Sí, y es que sí están allí, viven abajo de la Tierra, ¿verdad que sí? Exactamente, y cuando uno empieza a buscar información, investigar, todo va uniendo, va teniendo sentido. Por ejemplo, la famosa Cueva de los Tallos, sí. Está creo que en Ecuador. En esa cueva, aparte de todo lo que se encontró, de estas láminas de oro, que contaban la historia del diluvio y todo el cuento, se encontraron figuras, los famosos discos Dropa. ¿Has escuchado hablar de los discos Dropa? ¿Discos? Los discos Dropa se han encontrado en la Cueva de los Tallos y en cavernas subterráneas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo y son? Los discos Dropa tienen la misma forma de los ovnis que se han visto en el ladrillo, redondo y el centro oscuro. ¡Wow! Tallados en fierro o en roca. Lo pueden buscar en internet, discos Dropa. Entonces, claro, uno empieza como a unir cabos y yo digo, bueno, este tipo de ovni, estos seres, no vienen de arriba. No vienen quizás de otro plano, o quizás sí. Pero sí estoy seguro que vienen debajo. Y sí se ha dicho también que debajo del agua, ¿verdad? Que salen submarinos. También se han visto muchos avistamientos en los océanos, en los mares, ¿verdad? O sea, que sí. También, sí. Mira, una persona que estuvo en el grupo Fospines, no recuerdo bien cómo se llama, que vivía cerca ahí de la ciudad de Talca Curicó, cerca de donde está el Ariao, quizá unas 2-3 horas. Resulta que un amigo de él, Sergio, creo que se llama, ¿te acuerdas de Sergio? Oh, sí, lo recuerdo, claro, sí. Ya, mira, un amigo de él fue al sector del Enladrillado y cerca del Enladrillado también hay una laguna muy bonita que está entre medio de unos volcanes, pero muy bonita, pero es difícil, digamos, llegar a ese lugar, ¿eh? Subir las montañas y es muy difícil. Pero dice que un día pasó la noche cerca de ahí y vio una luz que salió del lago. Y dice que se asustó tanto que nunca más quiso volver a la laguna. Eso le pasó a Sergio. Wow. Ah, no, un amigo de Sergio. Ah, wow. Un amigo de Sergio. Y ya no quiso volver. No, que digo yo de aquí me voy. Wow. Creo que eso. Por eso te digo, claro, el que le gusta el tema ovni y se acerca a esos tipos de lugares, seguro va a haber algo. Ya, pero hay que estar preparado. Sí. Mentalmente, emocionalmente, hay que estar preparado. Sí. Es muy fuerte esas experiencias, por eso yo digo que no siempre, no es que ellos no quieran dejarse ver, es que no todas las personas están preparadas para verlos. Tienes que expandir mucho la mente, la conciencia y estar muy bien de salud también, porque te puede dar hasta un infarto, Pablo, te puede dar un infarto. Mira, y pasa otra cosa, que grandes investigadores a nivel mundial, como vuelvo a nombrar a Friseo, incluso al Pardo que entrevistaste. Mira, yo creo que, no, JJ Benítez también lo dijo, que la mayoría de lo que es el fenómeno OVNI hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría, o sea, más del 50% no son positivos. A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, Edita, pero yo te digo lo que dicen ellos, que la mayoría no son positivos. No, yo no. O sea, hay mucha gente que ha tenido contacto y la ha pasado mal, ¿eh? Y otra al contrario, que su vida le ha cambiado. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque
no nos olvidemos que si lo relacionamos con las religiones, todas las religiones tienen relación con este tema. En todas las religiones apareció un ser que venía de arriba, se presentó, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a formar todas estas creencias. El libro de Enoch, ¿verdad? ¿Que el carro de oro o qué era? JJ Benítez dijo, la Biblia es, en el fondo, un libro de ovnis. Sí, lo dijo muy bien. Un libro de ovnis, o sea. Las nubes blancas o qué eran los que seguían a los tres magos. Claro, imagínate que ellos, los humanos de esa época, ¿cómo se expresaban cuando veían un ovni? O sea, los carros de fuego. Sí, ándale, carros. Uno que hablaba de un palacio que subió y estuvo en un palacio que era transparente, brillante, o sea. Sí. Una nave nodriza, ¿me entiendes? O sea, hay mucha relación con el tema ovni. Es verdad eso. E inclusive en los cuadros, se han hecho estudios de los cuadros y se ven los ovnis atrás, ¿verdad? Salen en las pinturas y en todo lo que... O sea que pistas y mensajes están por todas partes. Exactamente. No es que el fenómeno ovni ocurrió, claro, con el ovni más famoso que se creyó. O sea, siempre han estado ahí. Si uno analiza los libros de historia, siempre han estado ahí. Sí. Y están aquí. Están aquí. Y están aquí y hablan conmigo. Y sí, suena muy loco, ¿verdad? Es que yo no sabía, pero yo dije, pues están aquí y hablan conmigo. Y así quedó el nombre de este canal y de mi página en Facebook. Porque así es. Así es, exactamente. Definitivamente. Mira, yo estoy viendo que tienes atrás un cuadro que dice, I want to believe. Yo quiero creer, ¿verdad? Pero tú ya crees, porque hay muchas personas que necesitan ver para creer. Y hay otras personas que creen sin ver. Y a mí se me hace maravillosos aquellos que creen sin ver. Porque es lo más maravilloso. Eso es lo más difícil, ¿eh? Sería como muy triste, ¿no? Creer que somos los únicos. Exactamente. ¿Cómo es posible? Bueno, igual este es un tema que no te voy a preguntar, Edith, si crees en esto o no, ¿eh? Pero algún día lo podemos tocar. Por ejemplo, hay personas, grupos, que creen en la Tierra plana. Ah, sí, terraplanistas. Sí. O sea, ¿cómo es el lugar donde vivimos? ¿Por qué? Porque dicen, en resumidas cuentas, que si vivimos en una esfera, eso nos hace creer que somos los únicos, prácticamente. ¿Ya? Porque si vivimos en un plano infinito, hay tierras más allá, incluso el fenómeno ovni va a tomarnos más sentido. Pero en fin, o sea, son temas bien... A ver, para entender primero, ¿tú eres terraplanista? Ok, ya lo estás diciendo. Sabes que sí. Pero, sí, yo creo... Pero, o sea, mira, no es que sea terraplanista, lo que pasa es que yo estoy seguro que la Tierra esférica que nos han pintado no existe. Yo creo que vivimos... En un mundo distinto, que, no sé, podría ser un plano infinito, podrían venir estos seres de otras tierras, de otros planos, de abajo, de arriba. A ver. O sea, todavía falta mucha información para saber realmente. Yo creo que sí, porque mira, la Tierra, si fuera una línea, un plano, ¿por qué las estrellas son circulares, la luna es circular, los planetas son redondos, Marte es redondo? ¿Por qué la Tierra tendría que ser una línea? Yo pensaba lo mismo antes. ¿Por qué todo lo que vemos arriba es redondo y la Tierra tiene que ser plana? Pensaba lo mismo. Pero, no sé, o sea, si tú empiezas a poner una balanza, ¿por qué es plana? ¿Por qué es esférica? Ahí vas a sacar tus conclusiones. Yo respeto ambas teorías, porque yo siempre he dicho que la Tierra, más allá de una línea, de un círculo, es una célula. Es un micro... Nosotros somos microorganismos dentro de un macroorganismo, ¿no? Pero tú, bueno, no, hablemos de tu experiencia. Tú en una ocasión me dijiste que unos seres te dijeron que la Tierra era esférica. ¿Eso fue broma? ¿Fue una broma? No. Yo no te dije. Quizá fue otra persona. Yo no te lo dije. ¿No fuiste tú? No. No. Ah, ok. No, pero no. Pero en fin, como te digo, es un tema bien difícil, ¿eh? Complicado, no, sí, es complejo porque hay muchas... Porque mira, por ejemplo, si tú
toman la misma Biblia o muchos libros antiguos, o incluso los Vedas. Tengo un gran amigo que, Padma, que él estudió los Vedas. Ah. Casi todos estos libros hablan de la Tierra plana, incluso la Biblia. ¿Ya? Cuando Dios creó, supuestamente Dios creó la Tierra, se habla ahí que separó las aguas que están arriba y que están abajo. ¿Te acuerdas que el otro día conversamos algo relacionado con eso? Que es extraño cuando tú ves las estrellas, pareciera que son luces, que está como un ambiente de agua. Da esa impresión, no sé. Pero en fin, son cosas que algún día iremos a descubrir. Sí, sí, está. Por el momento mi prioridad está en quizá evolucionar como ser humano, en que la gente despierte. Exacto. Y claro, y el fenómeno ovni, que es lo que más me atrae. Y es bueno, como se dice, preguntarse y cuestionarse todo, ¿no? Y es interesante escuchar todas las teorías y respetarlas todas también, ¿no? Porque no sabemos realmente esa verdad absoluta o quién realmente dice lo correcto. Científicos pueden comprobar que la Tierra es plana, como científicos pueden comprobar que la Tierra es redonda. Entonces, a lo mejor tal vez sea solamente un tema para distraernos, ¿no? Y mantener también a la humanidad en esos como debates, ¿no? Y perderte de las cosas más importantes, como tú has dicho. ¿Verdad? Exactamente. Sí, es como entender la razón de la... Pero ¿sabes qué, Pablo? Hay muchísima... yo también a veces pienso que esto es muy loco, cuando tú te sales mucho del astral y del planeta. Me recuerdo de un meme que compartieron en la cuarentena que decían, dicen que no salga de la casa y yo me salgo hasta del planeta. Pero cuando llega un momento que puedes llegar a pensar que esto es hasta como una simulación, como un holograma. Es que es traumático, es traumático. Sí, sí, sí. Es muy, muy traumático que de repente nos es como un shock. Yo soy mucho de investigar, de leer sobre todo. Este fue el primer libro de David que leía, Hijo de la Matrix. Y aquí explica bien eso que tú dices que podría ser. Wow. El tema es como una especie de Matrix, de holograma. Bien curioso. Es que es muy probable, Pablo, porque yo sí vi unos seres en unos ordenadores que están impecable por dentro. Yo no sé qué objeto era ese. Y ahí mira, dice, hombre, hay energías muy superiores a nosotros en tecnología y en todo, o sea, en lo espiritual, sí, en todo, mucho más evolucionadas. Exacto. Y nos miran, yo creo, a nosotros como, yo pienso, no sé, porque siento que estamos, no sé, en la escala de la evolución, vamos muy atrás. Exacto, ¿no? Sí. Y es más, o sea, hay seres mucho más inteligentes, evolucionados que nosotros, pero malos, negativos para el ser humano. Sí. Pero como siempre está el yin y el yang, también están los positivos. Sí. Todo un tema. ¿Sabes que incluso he llegado hasta a pensar? Ajá. Ya, sí. Cuando uno deja este cuerpo físico, y bueno, me imagino que tú crees en la reencarnación. Claro, y uno vuelve a reencarnar, bueno, se habla también de la rueda del samsara. Ajá. Uh-huh. Ya que tú estás como atrapado y que cuando ves la luz y se presenta un ser angelical y te dice ahora tienes que volver a otra vida, es como un engaño. He escuchado, no sé si eso es verdad o no, no es mi especialidad, no es mi tema, pero he leído, he escuchado harto, bastante de eso. Y te hacen caer en una rueda de samsara y reencarnar una y otra vez y una y otra vez. ¿Y para qué? Porque como dice Freiseo acá en el libro, seguramente somos alimentos para estos seres. Así como nosotros nos alimentamos de cosas físicas, ellos se alimentan de nuestra energía negativa, del sufrimiento, de todo lo malo. Y por eso nos tienen en constante vibración baja. Estoy de acuerdo con lo que dijo este señor que ahorita estás diciendo tú. A ver si me doy tiempo de verdad a escucharle, será fascinante. Mira, y es por eso que hay seres que deciden reencarnar como humanos para ayudar a la liberación, que es lo que te comentaba al principio acá de la charla. Yo ya acabo de terminar este libro, Pablo.
ya lo terminé. Y se llama El fin de la rueda del samsara. Ya nada más estoy viendo la editorial y todo eso. Y en parte sí estoy de acuerdo, pero en otra no. Y ahí luego ya lo verás tú. Es un poquito, es, bueno, ya mejor ya después ya lo verás. Pero lo que sí te quiero decir es que es esto de estos seres, como tú te vas a realidades paralelas y todo eso, sí pareciera, la verdad, que es como un juego esto. Es un juego, sí. Es un juego. Mira, me acordé de otra, bueno, aquí tengo otro libro. Sí. Fíjate que yo aquí trato de buscar toda la antigua, buscar información, libro y todo. Sí, es fascinante. Tengo varios libros de Carlos Castaneda. Ah. ¿Ya? Bueno, que se decía que era peruano, otro decía que era mexicano. Ya, pero él, digamos, llegó a convertirse en chamán, ya el chamán del antiguo México, y a dominar muchas cosas. Y en un libro que se llama El lado activo del infinito, de Carlos Castaneda, el maestro de Carlos Castaneda, que era don Juan Matus, él le habla, mira que todo tiene sentido, qué conciencia, él habla de unos seres que viven en otro plano y se alimentan de nuestra energía. Él le llamaba los predadores. ¿Te fijas? O sea, si tú buscas información, estos seres están, o arcontes, por ejemplo, están en todas partes. Y yo creo que ellos son los que mantienen a la humanidad en constante amargura, guerra, ¿ya? Con la política mala, con el sufrimiento del ser humano. Ya te diré de eso. Ya te diré, porque ahorita no, estamos hablando que tú nos compartas tus impresiones, lo que tú sientes, y porque está muy complejo el tema y está muy amplio y muy vasto. Entonces, más bien me gustaría que me dijeras, tú desde ti, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad, Pablo? A raíz de todo esto que estás mirando, ¿sí crees en eso de que sea así? ¿Que haya entidades muy oscuras que están detrás de las personas absorbiendo su energía? ¿Son como por demonios? Por supuesto que sí. Mira. Yo creo, mira, te voy a decir algo. En una oportunidad, me tocó, por cosas de trabajo y todo, dormir solo en una habitación pequeña y oscura. <¿Ya>? Y resulta que, no sé, serían 2 o 3 de la mañana, calculo yo. ¿Sabes qué? Siento que desperté y me senté. Y veo un ser como de 1 metro de estatura, pero no se le veía cara a nada, era como una sombra. Y este ser se dio cuenta que yo lo vi. Uh-huh. Y se me abalanzó hacia mí, y como que se quiso meter en el pecho. Sí. ¿Ya? Y yo creo que ahí traté de buscar la luz, o sea, fue un susto, pero muy, muy grande, Edita. Nunca había habido algo parecido. Eso fue por el año 2017, creo. 16-17. Sí, antes de entrar en los hospitales. Y mira qué coincidencia. Tiempo después, porque yo seguía harto a David Parceriza. Tiempo después, veo un video de Parceriza donde él cuenta una experiencia suya y que le pasó exactamente lo mismo. Ya vio un ser como de 1 metro, como una sombra, y se la abalanzó hacia el pecho. Lo mismo que sentí y vi yo. Ya, yo creo que seguramente me desdoblé, porque por eso tuve la sensación de sentarme y ver, y cómo iba a ver si estaba todo oscuro, estaba en una pieza muy oscura. O sea, yo creo que me desdoblé, y este ser se dio cuenta que yo lo pude ver. Ya. ¿Qué me pasó ahí? Qué sentí bien, mucho miedo, obviamente la vibración baja. Ya. En otra oportunidad, despierto en la mañana, pero con una música y unas campanitas y con una felicidad, pero wow, increíble, o sea, pero lo máximo que he sentido en mi vida. ¿Ya? Y, oh, pero un placer máximo. Y no sabía de dónde venía esa música tan bonita. Y cuando despierto bien, ni un ruido, nada. Y yo creo que eso fue al revés, pues fue un ser de, quizá, de quinta dimensión, un ser positivo que seguramente cuando uno empieza a vibrar un poquito más alto, ellos pueden contactarse contigo. Wow. Entonces, ahí está el tema. O sea, si uno vibra abajo, vas a traer
a estos seres negativos. Si tú vibras alto, ya, y manejas eso, vas a poder contactar con estos seres positivos y ahí ellos te pueden ayudar. ¿Tú crees? Pero si estás en otra vibración, ellos no pueden, no pueden. ¿Piensas realmente que es así? Porque también a la luz la atacan mucho, ¿eh? Pero yo respeto tu este aquí. Es que estoy viendo lo que quiere decir soñar con campanas y más cuando se escucha la música. Dice que vas por muy... disculpa, bueno. Sí. Después de eso, ajá, ya sí. Yo acostumbraba bastante ir a librería, a buscar libros. ¿Ya? Y sabes que entro a una librería, voy al lugar donde está toda la parte esotérica y el primer libro que saco, que veo, era de ángeles. Ah. Mira qué conciencia. Abro la página, pongo a leer y dice ahí que una de las formas en que ellos se contactan puede ser por olores, por música, por campanitas, sonidos de campanita. Sí, era lo que te iba a leer. Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que es eso? ¿Coincidencia? Sí, sí, sí. O sea, ¿sincronicidad? Dice que vas por muy buen camino y señal de que tus ángeles de la guardia están cerca. Qué bonito, ¿no? Y tiene muchos más significados, pero es hermoso. O sea, que cómo estuvo relacionado. Tú lo sueñas y sentiste esa paz tan bonita y luego curiosamente vas y encuentras esta información en este libro. Te lo están diciendo, las señales están en todas partes y no todo el mundo somos conscientes de verlas porque andamos tan concentrados en las cosas del mundo que te pueden estar los ángeles hablando y hablando y pues no los vemos, no los oímos. Y ahí tú estabas alerta, o sea, fue tan bonito que no podías dejar de ver aquello, ¿no? Porque era tan fuerte la atención. No, mira, y a veces, bueno, también te pueden hablar por medio de números, por medio de pequeño símbolo, hasta una pluma. Sí, es maravilloso cuando dejan plumitas también. Eso es muy bonito. No, claro, y no, es que, no es que tú veas una pluma, no, no. Es cuando tú estás tomando una decisión o estás luchando por algo y empieza como una especie de sincronización. Todo se te va dando y pum, aparece una pluma. Y se te da todo lo que tú necesitas. Entonces, tú dices, voy por buen camino. O sea, los guías están ahí. Exactamente, como tú lo has dicho. Eso es de lo más bonito. Sentir esa... Y lo sientes. No es nada más que ves, es que lo sientes. Sientes. Te dan como un toque. Como una llamadita de que pongas atención, ¿no? O sea, no es algo que dejas pasar. Como diciendo, estoy acá. Esa, estamos acá. Está, aquí está. Oye, Pablo, ¿te gustaría, ya tenemos la hora, pero te gustaría dejar algún mensaje para la humanidad? Algo que te gustaría que, no sé, lo que tú gustes, Pablo, desde tu corazón. A ver, bueno, primero que tratemos como personas de siempre tener la mente abierta, no cerrarnos a todo. Ya, y tratar... Yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero tratar de mantenernos con la vibración alta. ¿Ya? Y mientras más seamos, más vamos a lograr esa liberación del ser humano. O sea, por ejemplo, bueno, aquí en el país están pasando cosas, ya van a, luego vienen las elecciones. Yo creo que como en todos los países, la política no es buena. No es buena. Ya, y por lo mismo, o sea, si nos unimos en conjunto y nosotros elevamos nuestra vibración, vamos a ser como una especie de batería gigante, ¿te fijas? Y eso va a ayudar mucho a que evolucionemos como ser humano, como especie. Y las cosas se van a ir dando solas, o sea, por ejemplo, ahora mismo el tema, yo creo que falta muy poco para que el tema OVNI se declare así, pero tajantemente. ¿Tú crees? Para que reconozcan y salgan a la luz todo lo que han ocultado y las mentiras. Tú hace un ratito me dijiste con respecto a eso, de que estos seres, por ejemplo, se han comunicado con nuestro gobierno en varias oportunidades, pero ellos no nos cuentan a nosotros. Ellos ocultan esa información. Y esto no es fantasía, esto es real, esto está escrito. Si uno investiga, si uno busca, va a encontrar esa información. Está clasificada, ¿verdad? No la van a sacar. ¿Por qué crees tú, Pablo, que ocultan la existencia de estos seres? ¿Cuál crees tú que sea la razón?
Porque yo creo que principalmente, mira, no es por un tema de que la gente va a entrar en pánico y va a quedar, como decimos acá en Chile, aquí a la escoba, aquí a la grande, no. Yo creo que es por un tema de poder, principalmente de poder. Sí. Ya cuando se sabe que Estados Unidos ya hizo trato con seres no humanos, primero trataron de llegar a un convenio con seres positivos, pero estos seres le pidieron que eliminaran todo lo que es armamento nuclear y el gobierno no quiso y después hizo trato con los negativos a cambio de que ellos pudiesen experimentar con humanos. Y fue la época donde más hubo abducciones, ganado que desaparecía, fue en esa época. Rusia hizo lo mismo. Entonces, todas esas cosas yo creo que algún día van a salir a la luz. Y cualquier persona que tú le hables de eso, obviamente, no te va a creer. ¿Pero por qué? Porque no investigan. No leen, no buscan información. Por ejemplo, hay un libro, igual que se llama Libro Amarillo. Búsquenlo si pueden. Es muy interesante. El Libro Amarillo. De los ese libro habla de el EVE, entidad biológica extraterrestre, que era un gris, que rescataron de esta caída del platillo, como se llama el lugar, la caída más famosa que hubo. Roswell, exacto. Oh, ya. De ahí cuentan toda la experiencia que vivieron con este EVE, o sea, lo mantuvieron vivo como un año, ya después el EVE murió, enfermó, me recuerdo que me quedó bien grabado, que este EVE, este gris, tenía la tendencia a mentir. A mentir. Mira, bien curioso. Y así, o sea, son informaciones que muy, muy importantes para la humanidad y no ocultan. Pero al final todo se va filtrando. ¿Cuál era la razón que mentía? No entendí ahí. Por naturaleza, este ser mentía. No, ahora hay gente, hay investigadores que dicen que los grises son creaciones de otras razas y son como una especie de robot biológico. Son una especie de robot biológico. Entonces es difícil escuchar poder. No sé si me entiende, ¿me escucha bien? Bien interesante, Pablo. A ver si. Queda para mucho, ¿no? A ver si nos continúas con esto en otra entrevista, en otro video, porque traes mucha información. Entonces es bien interesante todo lo que nos has estado. Mire, lo último dije, que sí. Mucha información, y esta para mí la más importante, de la caída de los estrellamientos OVNI. El de Roswell, quizás el más famoso, pero no es el más importante. Para mí uno de los más importantes, el que ocurrió en Aztec, ya en Nuevo México. Ahí cayó una nave, ajá. Se hizo un grupo, bueno, fueron militares, pero fueron un grupo selecto, ¿no es cierto?, de ingenieros, para todo, distintas especialidades. La cosa que se encontraron con el platillo, ahí se escribe todo en unos archivos, cómo era la nave, lo que había adentro. Había cerca de 8 o 9 grises, de los pequeñitos y 2 grandes, imagínate. Y todos muertos, ¿eh? Están todos muertos. Wow. Ya, la cosa que de ese estrellamiento del Aztec es donde, mediante ingeniería inversa, ya han sacado tecnología que ahora estamos usando. Mucha de la tecnología que estamos usando ahora. No, sí, definitivamente. Muy interesante. Así, algún día vamos a tocar ese claro tema. Claro que sí, porque ese tema da para mucho. Y sí, definitivamente estamos los iPhones, la fibra óptica y todo eso viene de los extraterrestres. Los inalámbricos. La fibra óptica la sacaron de ahí. Sí, o sea, está impresionante. Ese, de verdad que sí, yo sé que muchas personas van a estar haciendo más preguntas, así que va a ser muy interesante, Pablo, si gustas continuar después. Sí, por supuesto. Porque tienes mucho que compartir para nosotros. Y pues nada, me encanta tu frase de I want to believe. Tú no necesitas querer creer porque tú ya crees, ¿verdad? Tú ya crees, tú eres de los que creen sin ver. Entonces, Pablo, antes de que te pongas tu disfraz de ahí atrás para salir de noche, por ahí con tu máscara de alien, a tocar música, a navegar los cielos, no sé si quieras agregar algo, Pablo. Bueno, que
más que nada que fue muy grato conversar contigo, Edith, como siempre. Antes acostumbrábamos a conversar por sello e intercambiar mucha información. Ya, y bueno, primera vez que estamos aquí en vivo, en directo, ya conversando. Y nada, gracias por la invitación. Fue muy agradable, como te digo. No, nada, Pablo. Al contrario, gracias a ti. ¿Por qué dijiste antes, ya no están en sello? ¿Ya no hacen la tertulia o qué pasó? ¿O todavía las hacen? Hemos estado un poco flojos con respecto a eso. Pero yo creo que pronto ahí vamos a retomar. Sí. Ah, perfecto. No, pues al contrario, Pablo, gracias de verdad, de corazón te lo digo. Pues muchísimas gracias por, como siempre lo digo con mucho cariño, gracias por estar, por ser, por existir, por hacer este planeta más bonito, porque eres una persona muy noble, de muy buen corazón, y yo sé que así hay muchas personas en el planeta. Entonces, gracias a estas personas buenas, este planeta se puede salvar. Entonces, pues nada, te mando un abrazo hasta Chile y por aquí continuamos. Gracias, Pablo. Igual para ti. También siempre. Nos vemos. Bye, bye. Ajá. Gracias.